Según los partidos de oposición, tras las sanciones que recibió de Estados Unidos y Canadá, Gustavo Porras ya no solo queda descartado como sucesor provisional de Ortega ante una posible renuncia de los mandatarios, sino también pierde facultades políticas y administrativas en el seno del Parlamento. Las sanciones le impiden cumplir la función de máxima autoridad administrativa de la Asamblea Nacional, porque bloquean su relación con los bancos con los que la Asamblea Nacional mantiene sus cuentas, incluyendo la firma de cheques. Segundo, también le imponen a nivel nacional e internacional una grave ilegitimidad para conducir el Parlamento del país, lo que lleva a falta de credibilidad de las acciones de la Asamblea Nacional, incluyendo las reformas electorales que deben aprobarse próximamente. De hecho, en la parte administrativa, no sé cómo van a ser, ¿verdad? Porque desde que él está sancionado, él ya no va a poder firmar, ni va a poder pagarle a los empleados, ni mucho menos utilizar su firma en las cuentas bancarias, se las van a bloquear totalmente. O sea, de hecho, de inicio, la parte administrativa que él maneja como presidente de la Asamblea está siendo sumamente afectada. Y yo creo que eso no puede ser permitido, pues. Hay un problema real. La parte administrativa, eso es tomado de la ley orgánica de la Asamblea Nacional, que una de las principales funciones es ser la principal autoridad administrativa. No puede llevar a cabo esa función, pero tampoco no es usual, no es normal, no es correcto que las cuentas de la Asamblea Nacional se cierren en todos los bancos y las pase a administrar el Poder Ejecutivo, porque eso mina la independencia del Poder Legislativo. Esas cuentas deben continuar y la única manera de continuar es que el Parlamento sustituya al presidente y a la nueva firma libradora de esas cuentas. Por lo tanto, es muy seria la situación. El Partido Liberal Constitucionalista aseguró que también exigirán la dimisión de Porras. Él debería de mañana mismo en el plenario decir, me aparto, queda mi vicepresidenta, mientras este proceso inicia o qué sé yo, pues mientras se hacen las investigaciones judiciales o legales, hasta dónde tiene el alcance de estas sanciones en lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Mañana hay plenario, sí. ¿Van a llevar este tema? Mañana hay plenario y hoy tenemos bancada, así que hoy lo vamos a discutir. Yo la voy a pedir, yo la voy a pedir. Con las sanciones al señor Porras, presidente de la Asamblea Legislativa, a partir de este viernes, dichas sanciones colocan al Estado de Nicaragua en una ilegalidad absoluta a nivel nacional e internacional. Eso es digno de tomarse en cuenta como nación, como país, como Estado. Que el mismo régimen, el mismo gobierno, el mismo Ortega debe de sopesar, porque esas sanciones no es para estar jugando, es para tomar decisiones de forma fría y responsable. Por eso la bancada se reúne esta tarde para analizar a profundidad, analizar la letra menuda de esas sanciones para ver cuáles son las medidas que vamos a tomar dentro de la Asamblea. De acuerdo al Partido Conservador, la permanencia de Porras en la presidencia del Parlamento le restaría credibilidad a cualquier acuerdo que se intente firmar en una posible reanudación del diálogo nacional. Imagínense ustedes, está previsto en la agenda del diálogo que ya se debe de entrar a las reformas electorales. Y las reformas electorales deben de llegar al final de las consultas a tramitarse y aprobarse en la Asamblea Nacional. Entonces, las reformas que van a permitir elecciones libres, justas y transparentes van a aprobarse con un parlamento dirigido por alguien sancionado. ¿Con qué credibilidad ante el pueblo de Nicaragua y ante la comunidad internacional estaría esas reformas? Para este martes se espera que varios de los partidos opositores exijan en sesión parlamentaria la dimisión de Porras a su cargo. Gualquiria Chavarría, Voz TV.